¿Qué tal? Muy buena noche. Les saluda Tzatziki Félix. Qué bueno que nos acompaña en esta edición nocturna. Este violento incidente provocó una intensa movilización policial que llevó al cierre del carril este de la carretera a la hora pico esta tarde. Investigadores realizaron un peritaje exhaustivo en la zona para determinar qué fue lo que ocurrió. Nuestro compañero Guillermo Méndez en vivo nos tiene todos los detalles desde el hospital donde se recupera el agente agredido. Cuéntanos, Guillermo, adelante. ¿Qué tal, Tzatziki? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos aquí desde el hospital Scripps Mercy en Hillcrest, donde el oficial herido se encuentra recuperando y en estos momentos nos informan que está en condición seria, pero estable. ¿Qué les parece mejor si vemos imágenes aéreas de este incidente, el cual ocurrió a eso de las 6:15 de la tarde? Y es que, de acuerdo con autoridades, un agente de la Patrulla de Caminos de California había respondido a un choque sobre la autopista 8 hacia el este, justo debajo de la carretera 805 en Mission Valley. Ahí fue donde el oficial se involucró en una aparente pelea con un peatón y así fue como oficiales de la agencia nos relataron los hechos hace unos momentos. Escuchemos. Cuando llegó el oficial a la escena, fue enfrentado por un hombre asiático donde comenzó una altercación física y el resultado fue que el oficial fue disparado en su pierna derecha. Entre lo más interesante de este caso es que, según autoridades, fue un solo disparo el que se detonó y que, como ya lo escucharon, resultó hiriendo al oficial en su muslo derecho. Pero al preguntarle a los investigadores si el oficial había disparado su arma, ellos contestaron diciendo que la investigación está en curso y eso está por determinarse. Además, agregaron que buenos samaritanos ayudaron al oficial a someter al sospechoso, quien ya fue arrestado y se encuentra bajo custodia. La Patrulla de Caminos de California dijo que se trata de un residente de San Diego de 25 años de edad y se desconoce por ahora si estuvo involucrado en el choque al que respondió el agente, quien tiene unos 8 años de experiencia con la fuerza policial. En cuanto a la autopista 8, esta fue cerrada en ambas direcciones por algunas horas hasta la rampa de la carretera 15, pero nos informaron que ya abrieron carriles en dirección oeste, mientras que del lado este, este permanecerá cerrado mientras investigan la escena. Otra vez recalcar que el oficial se encuentra en estos momentos en condición seria pero estable mientras este caso continúa bajo investigación y por supuesto también que se espera que mañana las autoridades nos den o den a conocer más información sobre este incidente. Hasta el momento es el reporte que les tenemos en vivo desde Hillcrest. Guillermo Méndez, Univisión San Diego.